que sus herramientas de aproximación sí son distintas. En este juego es mucho más útil el fair. El aéreo neutral quedó hecho porquería, sí, así no, que ya, no ya básicamente no puedes usarlo. Pero Backer y Fair son de las dos herramientas de spacing que ya le servían y que en este juego siento que son lo equiparable a su kit set de Smash 4. 4. Sin embargo, en Yoshi es un mucho mejor personaje, en sí, mi opinión, de lo que es. Era. No, no, en opinión de todos, no te preocupes. Sí. Entonces, digo, el que Meme pueda hacer el challenge no va a depender tanto del matchup en esta ocasión, sino de la habilidad de los dos jugadores. Por cierto, shoutouts a Meme, que está haciendo una llamada telefónica antes de empezar el set. Me pregunta quién la está llamando. A su mamá, a su novia, no sé, así de... No sé, sí, pero amor, lo veo bastante feliz. Ah, debe ser su novia. Ok, ya colgó. Shoutouts a Meme. Disparo como de apúrate, por favor. No, y hace rato Meme acomodando la cámara para verse mejor. Yo creo que sí es su novia, así de mandándole mensajes a su chica diciendo, oye, ya al rato llego a la casa, déjame nada más, le gano a este niño. Pero este es el más terrible de todos los niños que pueden encontrar. Como dice el buen Javier Valderas, los morros locos. Muy buen adjetivo. Y otra vez en Pokémon Stadium. Ya de nuevo, ¿cuántas veces más lo veremos? Parece que no las suficientes. Y inicia Espargo, a diferencia de los demás que se vienen un poco, pues, abrumados por la ofensiva de Meme, el primero en responder es Espargo. Y sabe que el rango de Cloud va a ser suficiente para enfrentarse a él. Tal vez Chuck sufría un poco más, porque si bien Palutena tiene buen rango, no es el mejor, no es una espada. Y Yoshi, históricamente, sufre contra los espadachines, porque la nariz no le ayuda nada, no es disjoint. Siempre que tradea, pues le va a ir muy mal, pero cuidado, porque esos combos de up-tilt a upper es lo que más vamos a ver que Meme utilice para matar. Llueven las espadas de nuevo ese downer, que es tan bueno, ocupando el Climb Hazard, permitiendo recuperarse más fácil. Lo baja, pero regresa. Y no, le rompió el armor, le quitó y no reacciona con nada. No había opciones para Meme. Espargo estableciéndose al principio muy fuerte. Él quiere solamente un set. Cuando te cortan el salto como Yoshimane, tú dices, oh rayos, este compa ya me la tiene leída. Porque hay ciertos movimientos, necesitas creo que 25% para romperle el armor bien bien. Si es un movimiento que pese más de 25%, se la quita. Pero aquí también importa mucho el knockback. Le quita el stock con un neutral air. Pero Espargo ya tiene una nueva herramienta. Puede gimpear a Meme muy fácil. Puede gimpear a Meme. Aparte, otra de las grandes diferencias que creo que hace en pues contraste a lo que veíamos con Vedgar y con Chuck, es que el juego Out of Shield sí existe. ¿Cierto? Para Cloud. Y ese Climb Hazard que le ha hecho la vida tan sencilla. ¡Oh, wow! No tiene miedo para nada de Espargo, sabiendo el momento en el cual tiene que salir del escudo para poder castigar. Otra vez, ni siquiera se inmuta. Está acumulando el daño como si no fuera nada. El Backer, sin embargo, pone a Meme allá afuera otra vez. Ya se gastó el salto y no lo puede recuperar. Tiene huevito, pero ya no tiene drift con el huevito. Él se ve obligado a leer dodge. ¿Y qué crees? ¿Reverse Edge Guard será? Recordemos que Cloud no siempre se agarra al ledge. Necesita estar un poquito más abajo para poderse agarrar. Y Espargo con una muy buena awareness para hacer esto. Pero Meme tiene dos herramientas excelentes para hacerle el two frame, entre comillas, a Espargo y empujarlo. El down tilt y el down smash. Sí, sí, interrumpió la recuperación de Cloud. No. Espargo, maestro del contraataque aéreo. Lo veíamos hace rato en contra de Leaf con el brinco a Backer. Y en esta ocasión es con el upper, a pesar de que ya no sea tan prominente como aéreo de Cloud. Le sigue funcionando. ¡Otra vez! ¡Basketball! ¡La misma! Tres puntos para Meme. Porque Jinxan, claramente el deporte favorito de Yoshi, ahora es el básquetbol y con la nariz. Espargo... Pues no tiene el timing y no sé si eso sea bueno. No, no era intequeable, pero sí es complicado tequearlo cuando tienes la cámara tan arriba en el escenario, ¿no? Aparte, muchos de sus jugadores le ponen más atención al contrincante que a donde están ellos mismos, así que hacer un tech a tan altas velocidades, ¿cierto?, se complica. Y venía el crossdash, yo lo estaba sintiendo también, y Meme, que se compromete, le cae en el escudo directamente ese Climb Hazard con límite en esta ocasión. Sí, pero el Climb Hazard con límite, afortunadamente para Meme, no es el límite más fuerte. Y con el crosslash sí puede conseguir muchos más trades, sin embargo, pero aquí Espargo tiene que esperarse mucho más para tenerlo nuevamente. Le hace mucho daño Meme y tiene para hacerle un edgeguard, pero no, ya no lo alcanza. Pero el neutral era allá fuera del escenario, puede ser devastador. Espargo tiene todavía el límite, sin embargo, se puede arriesgar al trade. Prefiere un Backer, aventará el Limit Blade Beam. ¡No! ¡Meme cae! Y hoy ahí está el Blade Beam. ¡Ay, con un Bambi! Perdón.
Perdón, Pati, perdón, Roy, te patí. No te preocupes, no pasa nada, pero lo que sí ocurrió en esta ocasión ya no fueron espadas, fueron Yoshis los que llovieron desde el cielo. Es verdad. Y con... lo destrozó. Lo destrozó ese freeze frame que vimos. Completamente. Digo, en el último instante, y fue re arriesgado porque aparte, Spargo, si hubiera leído esa clase de opción, pudo haber tirado el upper, y el upper, ¿cierto?, de Cloud sí es disjoint, así que ni siquiera hubiera sido un trade, solamente le hubiera ganado el limpio. No sé si eso se hubiera llevado al stock, pero Meme con un muy buen primer paso hacia un reset. No creo que esté completamente en la mente de Spargo todavía. ¡Oh, se va a caer los Pokémon League! No sé, Meme, pero yo como Yoshimin... Me gusta Kalos porque tengo mucho espacio donde correr. Yoshi prefiere que el oponente se arriesgue y aquí tiene mucho más espacio donde poder controlar el ritmo del juego. Simplemente se aleja de los movimientos que pueda aventarle Spargo y con ello domina el ritmo del match, que es lo más importante. Aquí no consigue ningún Ledge Jab Lock, pero ahí vienen los combos y lo va a juglar por años. ¡Wow! 71% para empezar nada más. ¿Qué clase de Squirtle es este? ¿Qué clase de Mario es este? Uno que tiene excelente frame data y aparte es prehistórico. Me encanta la forma en la cual Meme hace ver tan sencillos estos combos. Si ustedes intentan ejecutar esto, no sé si sea posible para alguien que está agarrando a Yoshi, pero este hombre ya tiene muchísima experiencia y lo está demostrando. ¡Adiós! Ahorita. Y en esta primera stock también continuará haciéndolo. Spargo no está... No, sí, no puede. Necesita conectar el control. Cole dijo que no está metiendo ni las manos. Y Roy está de acuerdo. Porque mira esto. Me estoy quedando sin palabras porque lo que está haciendo Meme, este display de adaptación. ¡Oh, Dios mío! ¡Este display de ofensiva! ¿Qué es está esto? En otro nivel. ¿Qué es esto, Roy? Lo está destruyendo. Te dije que Kalos no era buena idea para Spargo. Es un excelente stage para Yoshi. Sí, estos espacios amplios le están beneficiando muchísimo. Tener menos plataformas para mixear le ayuda muchísimo. Y como nos decía por ahí Wonf en el chat, es que Meme se vuelve más poderoso conforme pasa el tiempo porque se adapta. Es de estos jugadores veteranos que tienen la capacidad para adaptarse de forma rápida. Aquí en la producción todos diciendo, venga, combos. Pero el cross-slash le ayuda un poquito. Sí, ya sé, boomers. No quería decir eso, pero como ustedes vean, ok. ¡Le están echando por los boomers! ¡Vámonos a la otra orilla! ¡Está perdiendo el Zoomer, damas y caballeros! ¡El Zoomer cae ante el boomer! Esto, digo, AGDQ fue hace como una semana... Y está speedroneando, efectivamente, como dice aquí en producción, están speedroneando a Spargo. Kalos fue la peor elección que pudo haber hecho. Lo tenía en 46%. Dos escudos. Lo tenía en 46%, Roy. O sea, wow, te dije que Kalos era buen stage para Yoshi. Y claramente lo está demostrando Meme, que por cierto, en el Beatmaster en el que coincidieron estos dos, bueno, ya sabemos qué pasó en Grand Finals, pero según Smash GG ganó Meme. Así que, al menos en eso, los resultados ya están en favoreciendo al Yoshi main. Nuevo Laredo demostrando que aunque estén lejos, tienen muchísimo poder. Y también recordando que Meme es el número... Bueno, Meme y Joker son número 1 y 2 en Texas, respectivamente. ¿Qué? No me acuerdo el orden, creo que Joker es el primero. Joker sí, Joker y luego Meme, pero pues, o sea, está arranqueado en un PR estatal de Estados Unidos, habla mucho acerca de la calidad de estos dos. Por fin ese forward smash diciéndole a Meme, deja de aproximarte de forma tan agresiva hacia mí, no puede ser de forma tan libre en la cual te vas a acercar, por lo menos te voy a complicar un poco más las cosas. Sin embargo, si ese último juego fue testamento de algo, es del poder de Meme con Yoshi y Spargo, que no puede todavía concretar con ese primer stock. Sin embargo, algo. Cállate, Roy, por favor, porque ahí va la primera Town and City. Esto ya no es Kalos. Pero no, señor, tampoco es un escenario donde se pueda sentir 100% como de Spargo. Y con esto consigue un 2-frame de Spike y lo pone even nuevamente. Y estamos a 2 stocks de que Meme consiga el reset. O que, bueno, Spargo todavía puede meter mucho a las manos. Obviamente tiene mucho camino por recorrer, pero los combos ahí están. Ya empieza a hacer air dodge para salirse de ellos, pero Meme sabe a dónde ir. ¿Alguna vez Zero dijo que el Smash es como una conversación y esas primeras dos stocks fueron como todo un debate aguerrido completamente? Yoshi jogleando nuevamente, viene el Blade Beam. Entonces el juego pasado era Meme gritando al Spargo, sí, yo creo. Él no dejó decir nada, cállate por favor.
No se espera que tomen turnos en la conversación realmente. Y mira esto, aquí ya se están midiendo. Están parejísimos. O sea, apenas ahorita Spargo se pone otra vez a la delantera, pero están a dos hits de que cualquiera de los dos se muera. El edgeguard para Spargo, ¿será successful? No, señor, si alcanza a volver meme. Y cuando pierde el control del escenario, Spargo es cuando más lo veo sufrir. Oh, otra vez. Y en esta ocasión se está estableciendo el mix-up en ese Egglay. Ese command grab poniendo inmóvil durante unos momentos al oponente. Y, ¡adiós! Oh, no sobrevive. Un colazo. No sé si fue el Hurtbox Shifting lo que mató a Spargo en esa ocasión, porque lo vi tirar un Fair cerca del Blast Zone. Sí, la extendió. Extendió su Hurtbox. Y... rayos, aquí vienen mucho más combos de meme. Sabe que tiene todavía algo en lo cual ya no tiene salto, ¿sí? Ya no tenía salto, Spargo lo podía lograr por mucho más tiempo, pero tampoco va a haber tech. No, todavía sobrevive meme. ¡Ah, ya no va a irse! ¡No! ¿Todavía alcanzaba a lanzar huevitos o ya no tenía drift con los huevitos? Creo que estaba convencido de que ya no iba a hacerlo. Se gasta el límite de forma bastante rápida también, cubriendo el salto, una de las opciones más comunes para salir de la desventaja. Y el Clean Hazard, que continúa siendo la única opción real que tiene Spargo para salirse de la presión en el escudo. ¡Oh, no! Otro de esos y memes, perdón, y Spargo se nos va. Ya no le está sirviendo de mucho el rango. Meme está un paso adelante o dos o hasta tres de Spargo. Si manden a ese Yoshi al Circuito Soleil, por favor, porque esos juggles, ese malabarismo se está en otro nivel. Y Spargo saliendo de la esquina de forma agresiva continúa. ¿El aire neutral? ¿Acaso estamos de vuelta? Pero todavía no. Viene con los antiaéreos también. El up tilt, una herramienta. ¡Cuidado! Muy ¡no! ¡El Clean Hazard! ¡No fue Crosslash! No es la mejor opción. El Crosslash era lo que tenía que buscar. Y Meme ya estaba preparado para que Spargo saliera con el Crosslash. Y ahí viene un edgeguard. ¡Le pega el huevito! ¡No alcanza a tener el spike! ¡Pero con eso será suficiente! Y Meme resetea este torneo. La gran final se decidirá en tres juegos más. Por lo menos, Roy, esto está cardíaco. Bienvenidos a AGDQ versión Querétaro. ¿Cuántos minutos fueron de ese primer set de Grand Finals? Como 6 minutos, ¿no? Yo creo, o algo así. Meme nos presenta su speedrun de la gran final de Smash Bros. Spargo sí se estaba adaptando al final. Lo notamos de forma clara. Pero aún así, Meme con la compostura para llevárselo hasta el final. Quiere irse hasta las últimas consecuencias. Y digo, no por nada vino hasta aquí. No por nada está en Querétaro. Y este Smash Fest to the Sky podría estar ya en sus manos. Estamos a tres jueguitos de ver si sí o no. Y después del reset, después de los bans, deciden de regresarse a Pokémon Stadium 2. Que aparte recordemos que Meme le ganó a Spargo en sus dos counterpicks. Spargo no tiene realmente el control del escenario a donde se está yendo. Sea cual sea, Meme con un tilt alcanza a conseguir muchísimo daño. No importa dónde esté. Y los kills llegan por sí solos. Y aquí parece que está a punto de conseguir otro. Lo tiene en el aire, ya se gastó su Air Dodge. Pero tenía el Limit Blade, el Limit Clean Hazard y todavía lo alcanza, pero ahí se nos va. Esto está rapidísimo, Meme. Es el tío que le está gritando a Spargo sin que sea su hijo. Me encanta la forma en la que lo dices porque es cierto, Spargo, a pesar de que la adaptación ha sido un poco más lenta. Y como ya nos decía Wolf, ese es el gran poder que tiene Meme. Y cuando no puedes mantenerte a la saga en contra de alguien en esa forma, no importa qué tan malo o bueno sea el matchup, no vas a poder mantenerte en la carrera. Y es una carrera armamentista realmente. Así que en cuanto a la ofensiva, es Meme quien ha estado manteniéndose y poniendo el dedo en el renglón y nunca dejándolo ir. Que aparte ya sabe más o menos que... ¡Oh, rayos! Si hablamos de conversaciones... ¡Oh! Ok, dice Spargo, dice, ¿sabes qué? Un pequeño traguito de tu propia medicina y te nos vas para la Blast Zone inferior. Aunque aún así no creo que el momentum cambie mucho, realmente. Spargo todavía necesita llevarse a Meme mucho más lejos y aquí pierde el stock nuevamente. Creo que Meme tiene la estabilidad mental y emocional como para decir, ¿sabes qué? Yo sé que Spargo se tiene que arriesgar más. No tengo tanto que perder si me aproximo. Claro, y cuando estás jugando a la ventaja, es realmente forzar al oponente a acercarse, a cometer esos errores, a jugar un poco más riesgoso porque ellos son los que tienen que hacer eso. Y tú puedes mantenerte bastante calmado y calmados, y a pesar de que han sido bastante agresivos en esos combos, Meme no cambiando su semblante, manteniendo esa misma... cara tan agresiva que tiene en este instante, quiere asesinar a ese Cloud y llevarnos a un primer juego de victoria en este segundo set de Grand Finals. Que aparte todavía tiene una stock completa que puede... No diría que puede perderla, todavía estaría mejor ganar por 2 stocks, pero sí tiene mucho más que puede arriesgar y mucho más margen de error. Spargo, un huevito se lo podía llevar ahí.
Y ahí tenía que buscar un out, un smash, pero no, el downby. Bien medido. ¿Sí? No puedo sino pensar que eso estaba fríamente calculado. Mira la cara de meme. Mira la cara de meme. Rayos, señores. Y creo esto será muy dominante. Sí, creo que tanto en el crowd como en el chat saben que esto que estamos viendo es un display magnífico de habilidad y de dominio. Lo que le hizo Spargo a Chuck le está haciendo meme a Spargo. ¿Cierto? ¿Será que le cae muy bien? Oh, espera, espera, espera. Counterpick. Inkling ha salido. El Inkling que le ganó a Nair ya en dos ocasiones, en Delfino Massa y en el Prefest. El mismo Inkling que le ha sacado muchos sustos a varias personas más. El Inkling que le funciona de counterpick usualmente y con el que Meme no tiene tanta experiencia, al menos en este caso, porque ya se enfrentó a Veigar, pero no juegan el mismo tipo de Inkling. Y lo estamos demostrando aquí. Spargo dominando mucho más a Meme en esta ocasión. Maravilloso, maravilloso cómo puede adaptarse y cambiar entre personajes. Digo, Spargo había anunciado que ha estado trabajando muchísimo, muchísimo en este Inkling, justamente para esos matchups que se le complican a Cloud. Y a pesar de que sí cede ese juego fuera del escudo, su recuperación es bastante mejor, su movimiento en el piso cambia mucho y las opciones de control que tiene, poniendo hitboxes en distintos lugares, creo que son lo que hace la gran diferencia entre su Cloud y su Inkling. Porque aparte, pues sí, como tú lo dices, Inkling es el dueño del suelo. Y Meme en los aterrizajes es donde va a sufrir mucho más. Spargo por primera vez en lo que va de este set se pone a la delantera. Me parece que siempre había estado en desventaja de Stocks, por lo menos. Y ahora ya se pone en el marcador antes que Meme. Eso habla acerca de un cambio en la inercia que tiene cualquiera de estos dos. Pero Meme quiere matar a Spargo a la de ya. Y también si hablamos de matchup charge, creo que la mayoría de los Inkling mains consideran a este matchup como uno que lo pierde Inkling, porque Yoshi puede retar la mayoría de sus movimientos con Downer y aquí Spargo ya pierde el stock. Creo que Meme va a empezar a adaptarse mejor. Sí, claro, va a tener que pulir muchísimo su juego neutral Spargo con este Inkling, que básicamente es lo que sí le regala el personaje. Va por el snipe, pero muy bien gastando su salto en el momento indicado y ocupando ese excelente drift aéreo también para con el air dodge direccional. Está aterrizando bastante con los aéreos. Quería el up smash después del parry. No lo consigue gracias otra vez a que Meme siempre está listo para salir de la zona de acción de Inkling. Aparte, recordemos que Spargo no tiene a su disposición una de las grandes herramientas. El Booyah no existe porque Yoshi se puede escapar con buen DI y el Double Jump Armor. No estoy seguro qué tan true sea ir por este combo. Así que para matar necesita esforzarse mucho más y tiene que conseguir los Edge Guards. Y al menos aquí, aún con Meme con tal desventaja porcentual, lo siento muy cómodo para aproximarse. Sabe que Spargo se está arriesgando y no cae en eso. Busca el jab block otra vez con el down tilt, pero no lo puede forzar. Spargo intentará buscar el Booyah. No, prefiere el Edge Guard, pero no conecta más nada. Simplemente por el control se va a ver forzado a leer alguna opción defensiva de Meme cerca de la orilla. ¡Oh, por nada! El primer escudo que veíamos de Inkling roto de Spargo. Sí, de Spargo. Porque el de Edgar ya se había ido. Pero por nada y no le funciona. Creo que la hurtbox la posicionó la hitbox la posicionó un poquito mal. Tenía que estar más al centro, pero con el downer lo mata. Es lo que te digo. Puede retar mucho. Puede retar muchos movimientos de Inkling con el downer. Y también tiene cierto potencial para matar. Cierto potencial. Yo lo veo bastante prometedor. Sobre todo en esas situaciones en las cuales ya solamente quieres encontrar el control del escenario y que puedes permitirte cubrir una gran área ocupando a Yoshi para moverte por todas partes. El problema ahí es que Meme se sobreextendió. Solamente por sobreextenderse perdió el stock. De hecho, él me sugirió que no me sobreextendiera. Pero bueno, todos cometemos errores. El Sensei sigue ahí. Y ahora Spargo lo domina con muchos backers. Creo que en el duelo aéreo... ¡Oh, no! ¿Otra vez? ¿El basketball? No, ya no hubo triple. Y aquí vienen los semibullas, muchos uppers, zapatitos contra zapatitos. ¡Ay! Los tenis de Yoshi parecen ser un poquito mejores que los de Inkling. No, pero claro que le están funcionando. Mira el tamaño de esas botas, porque los tanates que tiene Meme para salir del escenario de semejante manera, ponerle presión hasta arriba del blast zone sin miedo alguno y podérselo permitir. Y no lo va a dejar respirar si hubiera brincado en esa ocasión. Spargo hubiera perdido y otra vez la bota. La misma bota haciendo de las suyas de un lado diferente del stage, pero con el mismo resultado. Y 2-0.
Yo creo que Meme está siendo considerado, sabe que tenemos que descansar, ya llevamos todo un fin de semana aquí, dándolo todo en el Smash Fest de Sky. Y dice, ¿sabes qué, amigos? Por favor, ustedes que están en el chat, váyanse a dormir temprano. Ustedes que están sufriendo en otras partes viendo este stream, también pueden ir a hacer, váyanse a cenar, hagan otra cosa que quieran. Yo estoy acabando con este torneo rápido. De hecho, sí, shoutouts a Meme, porque llevábamos una hora y pico de retraso y vamos a acabar en tiempo si Meme gana este match. Entonces, muchas gracias, Meme. Pero Spargo se cambia de skin de Inkling y se va a ir con todo. Sabe que es todo o nada. Y con Inkling ya al final parecía que le estaba yendo mucho mejor que Cloud al inicio. Y estamos otra vez en Pokémon Stadium. Ya nomás a jugar todo el set aquí. ¡Vámonos! Este puede ser el último juego de Smash Fest to the Sky. Y continúa la presión. Mismos ataques que Ansel Backers que está ocupando para interrumpir cuando Meme le llega por el aire. Viene otra vez, lo alzan con esos tilts. Una de las herramientas más comunes que ocupa Meme para poner en situación de juggle a Spargo. Y viene de nuevo. Ni siquiera necesita comprometerse tanto. Otra vez va el escudo. ¡Oh! ¡Parry! ¡Hace parry! Sí, salvándole la vida a Spargo por completo. Alcanza a leer eso y el roller le va a ayudar, pero Spargo está a punto de perder su stock. Un tilt de Meme y va a convear True hacia el up air, pero aquí viene Spargo tradeando. ¡No tiene miedo! Pero sí puede tenerle miedo un tanto al down tilt. ¡Eso es lo que necesita Meme! Un spike y nos pone parejos otra vez. ¡Esto está para cualquiera! Digo, a estas alturas están básicamente del lado de toda la inercia, como le dices tú, del lado de Meme, porque este Yoshi le están saliendo alas, está consiguiendo todos los superpoderes que hay en cualquier juego en el cual esté disponible. Y mira cómo se mueve Grass, con tanta gracia alrededor y con tanto daño que le está metiendo Spargo, no sé si va a poder todavía concretar con algo o si Meme ya se está despidiendo de Smash Fest to the Sky. Pues parece que la despedida está a punto de suceder completamente porque otro de esos y Meme se lo va a llevar hasta el cielo. ¡To the Sky! ¡No por nada y lo pierde! Al contrario, se lo va a llevar al abismo parece. Está buscando más el Spike que un colazo. Oh, no. Me estoy quedando sin palabras porque la tensión de la presión que le está poniendo Meme a Spargo está en otro nivel y lo sigue cazando fuera. No tiene ningún miedo este hombre, Daredevil himself. No puedo creer la forma en la cual está haciéndolo ver tan sencillo y a pesar de todos los esfuerzos de Spargo, el daño sigue acumulándose y las vidas de Yoshi todavía no se reducen lo suficiente. Esta puede ser la última stock de Spargo. Podemos irnos ya a la casita después de esto, tal vez. Spargo no tiene realmente una respuesta. Está cazando Meme con roles y se arriesga. Avienta Hop Smashes desesperados. Ya quiere matar a Meme, pero no. Termina cayendo en otro tilt y Meme le hace muchísimo daño, aunque está él también en porcentajes muy rojos. Ya perdió el salto. Spargo puede buscar el Edgeguard. Ya no tiene drift con los huevitos y Meme pierde su stock y estamos en la última llamada para Spargo. ¿Será que Meme se va limpio de Grand Finals de los dos sets con un 6-0? Sería un perfecto. ¿O Spargo todavía tiene una respuesta? De hecho, el resultado contra Chuck fue 3-1, ¿cierto? O le ganó 3-0. Bueno, no sé, pero ya lleva Meme. No importa estas alturas, Spargo poniendo la presión con esos backers. Nuevamente regresa, se restablece en la plataforma, pero no le alcanza. ¡Oh, no! Lleva otra vez la ruptura del escudo, pero no estaba predestinado a ser Yoshi aterrizando con eso. Y eso debería ser todo, pero no consigue la hitbox que buscaba en ese aéreo neutral. Y le está poniendo presión, no tiene que esforzarse para nada. Meme tiene que mantener la calma y Spargo, que está ya en las últimas instancias, viene el grab de Spargo poniendo fuera a Yoshi. Y lo va a cazar afuera. ¡Doble huevo! Y drift, se entrega. No, el down smash no conecta. El primer hit. ¡Oh, no! ¡Estaba a punto de rompérselo, Roy! ¡Huevito! ¡No le pega! ¡No va a haber Neutral Air ahí afuera! ¿Nero Shield? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta de Meme? ¡No le va a agarrar! ¡No es suficiente! ¡Todavía no! ¡No tiene tanto knockback! ¡Spargo está a punto de otro aéreo de esos y se nos va! ¡Pero también Meme está en porcentaje muy rojos! ¿Será que ya nos vamos al cielo? ¿Será que ya concluye este torneo? ¡Spargo todavía no se rinde! Encontrando también el backer, aferrándose a la vida. ¡Encontró! ¡Y si se aferra a la vida! ¡Nada! ¡Tiene una oportunidad ¡Nada! Más! ¡Perfecto! El chico de Tijuana haciendo lo propio, demostrando que todavía no se ha rendido. No habrá 6-0, señores, no habrá 6-0. Spargo demuestra que todavía tiene mucho que dar y con Inkling ha conseguido el match. En el venue están echándole porras. Spargo claramente es el favorito. Chat, creo que todavía tenemos algo de tiempo. ¿Y qué creen? Ya no vamos a acabar a tiempo. Ahora, en términos de speedruns, ¿esto será el run killer?
Podría hacerlo, todavía Spargo puede conseguir otro match. Estaría genial que nos fuéramos a juego 5, no sé tú. Sí, creo que lo más climático sería ahora ver un último enfrentamiento en las últimas instancias. Juego 5, 2-2. Y Spargo, que lo trajo de vuelta desde el infierno, yo creo que se mentalizó a decir, ya sabes que ya no tengo nada que perder. Este torneo, si me rindo, ya lo perdí. Y no hay por qué rendirse, la batalla no está perdida hasta que está completamente perdida. Spargo aquí le está haciendo bastante daño a Meme, simplemente spaceándose correctamente. Creo que la lección más importante aquí es que hay jugadores que te obligan a cambiar tu plan de juego y por ende te hacen mejor jugador. Y Spargo también ha sabido adaptarse muy bien. Meme es el tipo de jugador que, como ya lo dijo Womp, se vuelve cada vez más indescifrable y eso te obliga a ti a encontrar opciones mucho menos ortodoxas para hacerle frente. Y Spargo lo está consiguiendo. Sí, por supuesto, digo, viéndose obligado a cambiar de personaje, el Techace, y lo pone del otro lado de esa brocha hasta el lado izquierdo de Pokémon Stadium. Después del Burry, lo persiguió por completo y me sorprende que Meme no haya reaccionado de ninguna forma a eso, porque lo persiguió durante mucho tiempo. Fue cerca de un segundo el cual Spargo estuvo aferrado a ese roller y Meme simplemente no hizo nada. Es que mashear de eso es complicado. ¡Otra vez el básquetbol! Y lo pone parejo. Hay gente echándole porras a Spargo, hay gente echándole porras a Meme. Creo que estamos un tanto divididos aquí ya en este punto, pero Spargo sigue consiguiendo mucho daño que rápidamente Meme empareja, sin embargo. Está poniéndose cada vez más bueno esto. En algún momento estábamos viendo esto como si fuera una masacre, yep. Pero ahora es una pelea mucho más equiparada y Spargo que mismos backers, mismas entradas, pero un plan de juego distinto. ¿Cuál es la adaptación que ha encontrado? ¿Cuál es la clave de esta ofensiva? La diferencia... Wow. En el daño, en el porcentaje y también en las stocks. Como decías tú, el Buya no es algo true en Yoshi. No, porque puede escaparse, pero de esa no se escapa. Todavía alcanza a sobrevivir, pero es complicadísimo. Porque, como ya vimos, cada personaje tiene sus cosas tontas en este juego. Yoshi tiene unas cadenas de uppers que le hacen mucho daño a cualquiera. Y aquí alcanza a sobrevivir todavía. ¡Qué buen día hay de Meme! Y otra vez, y ahora le pega el Sour Spot, sí, de Lousman. El Super Sour Spot. Ese fue el más amargo de los puntos. Yep. De ese pero eso sí lo va a matar. 84%, ¿será que sobrevive? Porque hemos visto a Meme tomar stocks en mucho menos porcentaje que este. Y las conversiones no son las mismas, no fluyen de manera igual que con Inkling en contra de Yoshi que contra otros personajes. Pero Spargo continúa, mira cómo sigue el drift de Yoshi y aún así comprometiéndose. Y a pesar de que está en la mentalidad ofensiva, no se sobreextiende para perder la stock. Y no le regala a Meme estas oportunidades de las cuales Yoshi se puede aprovechar también. Pero tiene que trabajar sí por toda una de ellas. Señores y señoras del chat, estamos en la posible última stock. Quiero escuchar con quién están ustedes. Más bien quiero leer con quién están ustedes, ya saben. Número uno para Meme, número dos para Spargo. ¿Ustedes quién quieren que gane? Meme está cortando la distancia. Muchos uppers, ahí viene otro. Y ya lo empareja mucho más. Buscará el Spike. Huevito Spike, no lo conecta. Y estamos de regreso en el centro. Cualquiera puede ganar esto. Conecta el Buya, sorprendente. Sorprendentemente, pero por supuesto que no le iba a matar el roller nuevamente, que ha sido la herramienta secreta de Spargo en este segundo set de Grand Finals. El Parry, los tanates de Spargo. ¡Oh, con dos más! Y si es un juego 5, Tun sí va a ser un juego 5. ¡Vámonos Spargo a las últimas! Sigue respondiendo a Meme Inkling. ¿El cambio de color funcionó? Es ¿acaso verdad. Ese es el verdadero deck? Sí, sí, el cambio de skin a la colegiala es lo que necesitaba Spargo realmente. Y ahora, vámonos a las últimas. Era moradito rico, pero distinto. Es verdad. El Inkling de la Condesa, no trae. La Roma Condesa, lo lamento, señores, que viven ahí en la Roma Condesa. Su Inkling no es el chido. Es la colegiala, la waifu, la animu. Y ahora, juego 5, Roy, juego 5. Las últimas 3 stocks, las últimas 6 stocks realmente de este torneo. Y ya después de esto nos vamos a la camita. Quien sea que gane, lo tiene merecidísimo. Damn, se nos está acabando el aliento, se nos ¿sí? están acabando las palabras. Último juego, ya no hay más. Ya no podemos llegar a más. Esta es la recta final de Smash Fest to the Sky. Nosotros estamos tan listos para dejarlo todo aquí como estos dos competidores están allá abajo en el cero. Se le está pensando Spargo. Parece que no se decide todavía entre Cloud o Inkling. ¿Será Cloud en el último match? La integridad de vuelta a Cloud. Quiere irse con honor. Algo que no habíamos visto hacer
de vuelta de Inkling a Cloud, pero que sí hubiera sido del lado contrario. Por ejemplo, en el set contra Nen, en el Prefest, fue justo lo contrario. Cierto. Fueron cuatro juegos con Cloud, con Cloud y luego Inkling. Con Inkling. Y ese fue el que le dio la victoria. ¿Sería este el presagio de que Spargo está listo para llevarse este torneo? Pero esto fue después de tres juegos seguidos con Inkling. El primero de este set lo jugó con Cloud todavía. Aquí, no sé si sintió que ya se lo estaba leyendo o algo por el estilo, pero tal vez tenga que ver el counterpick. Sabe que se va a Yoshi's Story y aquí, pues, el rango de Cloud cubre mucho más del escenario. Meme tiene que pensarse mucho mejor su drifting y su movimiento para poder aproximarse al Spargo y necesita de los huevitos mucho para detenerlo en su camino y poder entrar hacia él porque los tilts no le van a funcionar tanto. Tiene los slopes también, pueden impedir que la hitbox le pegue a Spargo. Sí, posiblemente también sea para inmiscuirse con el poder de adaptación de Meme, que si bien ha funcionado... El parry que ha funcionado en sets largos, pero Spargo que continúa poniéndose necio, poniendo la respuesta, se entrega y viene aquí la situación. ¡Oh, y Dios! Ni siquiera fue el Spike, es el Fer que lo manda de lado. Los edgeguards de Meme están impresionantes. Usualmente se espera lanzar el huevito, pero aquí cambia su plan de juego un poco más y va con el Fer a cazar Spargo. Sabía que tenía que arriesgarse mucho más para volver la ruta de regreso. Ya la leía mucho mejor y aquí viene mucho más daño sobre Spargo. Se arriesga cayendo con el downer y Meme sabe que tiene que esperarlo nada más. Creo que Cloud fue un error. Esta apuesta la está perdiendo Spargo. No se acaba todavía. Pero no le está funcionando la casa en esta ocasión. La casa en Las Vegas es Meme. Está poniendo todo de su parte y se queda en el escudo. Está jugando mucho más paciente que en los últimos dos juegos que perdió. Y con ese backer Tristock, de vuelta a las andadas, Yoshi no está entregándole nada. Mira, ni siquiera se compromete a acercarse porque sabe que no tiene que hacerlo. Meme en su mente ya visualizó la victoria y pensé que iba a soltar un smash. Pensé que ya estaba listo solamente para dejarlo caer directamente encima de ese Cloud. Para tanto que se han estado respetando, siento que Spargo tiene que empezar a faltarle respeto un poquito más porque no le va a funcionar aventar aéreos seguros contra Meme y menos driftear así. ¡Meme! ¡Ya no tiene salto Spargo! Pero alcanza a ser el Erdos todavía. Y ahora, el último, en las últimas, ¿será un Tristock? ¡No, señor! Spargo recupera el limit y puede quitarle el stock a Meme, pero prefiere regresar al escenario primero. ¡Down tilt! ¡Ya block! ¡Nada! ¡Spargo ya está en las últimas! Meme está buscando ya solamente la última opción, 101% en ese caso. ¡Eso todo! Debería ser todo. ¡Eso todo! ¡Eso debería se ser acabó. Todo! ¡Con un Tristock se acaba el Smash Fest to the Sky! ¡Meme es el gran campeón! ¡Yoshi ha ganado otro Major en México! Y ahora, señores, es momento de despedir el stream. El campeón de Nuevo Laredo ha derrotado al tijuanense y en un set que al final se puso muy cardíaco. Juego 5 y desafortunadamente fue un error para Spargo cambiar a Cloud. Creo que sí. No fue la mejor decisión. Claramente lo vemos en el resultado. Y pues Meme se corona campeón desde el lado de Losers, aventándose todo un run. Entrando a tu pocho de Losers, de hecho. Así que magnífica la forma en la cual concreta. No pudimos haber pedido unas Grand Finals más emocionantes. Nope. Y yo estoy muy satisfecho con el resultado final y también con nuestro comentario. No sé tú, Rey, pero yo me divertí muchísimo. Yo también, siempre bastantes. Es un placer. Así es. Ya siempre lo saben, chat. Trabajar contigo. Y bueno, yo antes de despedirme, como siempre, mensaje a la comunidad, ustedes, amigos, cuídense mucho. Son ustedes lo más importante para ustedes mismos. Cuiden su salud mental, por favor, ténganlo en cuenta. Así que siempre, 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 muchísimo amor para todos ustedes. Spread love. Spread love, por favor. Y ya saben, el buen Roy tendrá muchos eventos en el futuro, al igual que yo y todo el equipo de comentarios. Si quieren saber dónde vamos a estar, por favor, aquí saben dónde encontrar toda la información. Denos un follow en Twitter y en todas nuestras redes. Estamos usualmente así. Yo soy Tun Lagoon en todas. El buen Roy, bueno, en Instagram no soy fotogénico, si lo quieren seguir por ahí. Y bueno, con eso tenemos que despedir el stream. Es ahora momento de ir a la premiación. Entonces, Smash Fest to the Kai ha llegado a su conclusión. Así es, vamos para la premiación y eso será con el buen Tun. Oh, sí. ¿Quiénes es para eso? Nos vemos a la próxima, chicos. Este fue Smash Fest to the Sky.